¿Me entiendes? Eres de la tribu Ute. Tu pierna está muy maltratada. Déjame verla. Puede estar rota. Si es así, te la puedo curar. Pero te va a doler. No quiero que me lastimes. Voy a ayudarte aunque no quieras. Ese cuchillo no te servirá de nada porque te lo voy a quitar. Tranquilízate. No le harás daño a nadie más que a ti mismo. Voy a revisarte esa pierna. No me agradó hacerte eso, amigo, pero no tenía alternativa. No ibas a dejar que te ayudara. Bonanza. Con las actuaciones estelares de... Hoy presentamos Matar un búfalo. ¿Cuántos contaste, papá? 160. Prometimos al menos 200 para la próxima semana. Hay que entregarlos. Te aseguro que si Hoss no captura la manada pronto, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué es eso? Lo encontré en el arroyo de la cobra. Tiene rota la pierna. Está bastante mal. ¿Por qué lo amarraste así? Fue por esa razón. No está feliz por venir aquí. ¿Qué tiene? ¿Mitad malo o mitad hambre? Ambas cosas, Joe. Creo que tenía 3 o 4 días abandonado ahí. Joe, ve por el doctor Hadley, por favor. Sí, papá. ¿Entiendes español? Tienes que calmarte, muchacho. Ute. Sé que es Ute.
estarás yendo tan lejos? Los Utes abandonan a los heridos. Viven como una manada de lobos. Son animales salvajes. Está bien, Martínez. Conoces su lengua, ¿verdad? Sí. Llevémoslo adentro a ver qué averiguamos. Tranquilo. Lo cansé al máximo. Creo que no me lo agradece. Parece que traje a un gato salvaje y no a un ser humano. Es peor que un gato salvaje, señor. El Yud aprende a odiar al hombre blanco desde pequeño y este aprendió bien la lección. Aquí está su comida, señor Cartwright. Oh, gracias, Hobson. Se ve sabrosa, ¿verdad? Es buena. No la va a comer, señor. ¿Por qué? Debe tener mucha hambre. Los Utes alimentan a sus prisioneros con comida remojada en álcali. Les divierte ver cómo se revuelcan en el suelo, gritando de dolor. Martínez, quédate aquí con él. Martínez, por favor, averigua su nombre y lo más que puedas. Uh-huh. Volveré más tarde. Hola, Hoss. Hola, Doc. ¿Cómo está el paciente? Aparentemente bien. Comió toda su comida. Está con Martínez ahora. Voy a verlo. Aquí está. No, señor. Bien, Martínez. Se llama Tatú. Es hijo de un jefe guerrero Ute. Y tiene el veneno de su padre en las venas. ¿No le dijiste que queremos ser sus amigos? Lo hice, señor. ¿Y qué dijo? Este salvaje dijo que degollaría a todas las bestias blancas, especialmente a usted. Porque usted fue el que le quitó su jinuda. ¿Su qué? Jinuda. Su medallón en forma de pájaro. Para un Ute, es protección contra la maldad. Oh, ¿con qué eso era esa cosa? No pensé que fuera tan importante para él. Oh, es un gran honor que se da a los mejores cazadores. Morir sin ella es una vergüenza. No te retires, Martínez. Tal vez tengas que explicarle algunas cosas. No me necesita, señor. Él entiende su lenguaje. ¿Por qué no lo dijo? Ya se lo dije, señor Ben. Es un Ute. No puede confiar en él. Bueno, regresa al corral, Martínez, y lo atenderemos. Gracias. No tiene la pierna rota. Lo siento, Doc. No hay cuidado, he atendido peores. Una vez le arreglé la pata a una mula. Hoss, adminístrale el anestésico. ¿Dónde está en su maletín? Hoss, que le administres el anestésico. Oh, es anestésico. Amigo, odio tener que hacerte esto, pero no me dejas alternativa. Gracias, caballeros. No voy a necesitar más ayuda. Papá, ese medallón del que me habló Martínez, ¿crees que sirva de algo si voy a buscarlo y se lo traigo? Pues, no sé si sirva de algo, pero no creo que pueda empeorarlo. Iré a buscarlo, luego vengo. Sí.
Hopsing, ¿está lista la cena? Está en la estufa, señor Cartwright. Voy a servirla ahora mismo. Papá, no encuentro los recibos por ninguna parte. Deben estar en el segundo cajón, Joe. No te preocupes por eso ahora. Van a servir la cena. A Hoss no le va a agradar perderse la cena. Creo que tiene suficientes reservas para resistir. Hopsing, esto se ve delicioso como de costumbre. Gracias, papá. Primera vez en meses que no tengo que pelear por mi cena. Pero has podido sobrevivir. Pásame el pan. ¿Pero qué diablos? ¡Diantres, Tatu! ¡Ya me cansé de tu forma tan peculiar de agradecer! ¡Solo queremos ayudarte, muchacho, pero lo estás haciendo difícil! ¡Sí, solo queremos ser amigos, muchacho! ¡No queremos hacerte nada! ¡Diablos! ¡Me metí en muchos problemas para conseguirte esto hoy! ¡Te traje tu medallón! Amigo, si decides que vas a matarme, te daré la oportunidad porque voy a subir. ¡Hoss! Ahora, dame esa pistola antes de que te lastimes. Vamos, no tienes por qué tener miedo. Nadie te va a dañar, dámela. Ser muy valiente. No. Tatu no tiene buena puntería, lo cual me alegra. Ah, quedó bastante bien. Cuando menos no es inflamado. Sí, veamos si quedó bien. Párate, Tatu. ¿Tatu, pararse? Sí, hazlo. Sí, ahora camina. ¿Tatu, no poder caminar? ¡Claro que puedes! Hijo, los músculos que tenías dañados ya están bien. Vamos, camina. Doctor, ser buen hombre de medicina, quitar fuego de pierna, pero no poder curar pierna. Por eso dejarme a mis jefes en la montaña. Por no poder cazar, no poder correr, ni montar. Tatu, tus jefes se equivocaron. Jefes nunca equivocarse. Convéncelo tú. Tengo una docena de pacientes a quienes atender. Buena suerte. Gracias, doctor. Escúchame, Tatu. Tu pierna está bien. Yo no pedir venir aquí. Tener que morir. Usted decir ser mi amigo, pero avergonzarme. ¿Avergonzarte? ¿Por qué iba a ser algo así? Quitarme mi caballo y decir, Tatu, hijo de Auteo, deber esperar a que llegue la gran oscuridad. Solo esperar a que llegara la gran oscuridad.
Pero el sol nunca se metió. Yo esperar. El viento ser frío. Y mi pierna gritaba. Tres veces el sol cruzar el cielo. No tener agua. Ni comida. La gran oscuridad llegó al salir el cuarto sol. El dolor se fue. Entonces yo dormir. Correr con el viento a matar al búfalo. En mis ojos, yo ver la ternura de mi madre. Usted encontrarme y el dolor volver. Ahora avergonzarme, no poder caminar. Tatú, eso no es verdad. No te he avergonzado y la pierna está sana. José engañar. Tatú no caminar. Correcto. ¿No puedes caminar? Si no puedes caminar, no puedes correr. Ya no necesitas esto. ¿Lo ves? Caíste. Estás caminando. Yo... Sí. Seguir siendo cazador. Por supuesto. ¿Quiere limón y crema en el té, señorita Julie? Muy bien. Excelente. Recuerda, le sirves primero a la señora Flanner y después a Julie. Entiendo. Primero señora grande y después la joven. Sí. Y usa la porcelana. Tenemos que convencer a la señora Flanner de que merezco salir con su hija. Sí, señor. Vamos a repasarlo una vez más. Vaya, vaya, vaya. Qué elegantes somos que van a ser tú y Hop sin bailar el minué. Esa jovencita debe ser muy especial para que te conviertas en un Romeo de salón, Joe. Creí que estabas en el establo arreglando los corrales. Sí, creí que había salido a traer caballos salvajes. Bueno, precisamente eso iba a ser ahora. ¿Por qué no arreglas el corral? Tal vez traiga toda una manada de la montaña. Oh, ¿piensas invitarlos a tomar el té? ¿Por qué Jos quitar esas tablas y volver a poner más? Supongo que muchas de las cosas que hacemos deben parecerte extrañas. Sí, pero las cosas que hacer son buenas. Pienso que podríamos aprender muchas cosas de tu pueblo. Sí, es posible, pero... ¿Pero qué? ¿Ustedes dejar morir a su hermano como hacer conmigo mis jefes? Te diré, Tatú, hay muchas clases de hombres blancos, pero supongo que la mayoría piensa que la vida es sagrada. Eso es ser bueno. Dime algo, amigo. ¿Dónde aprendiste a hablar tan bien español? Mi padre es el guía de soldados blancos, señor. Decir que ellos ser los salvajes, cazar a mis hermanos y matar a los ancianos, mujeres y niños. Por eso regresar a montaña. ¡Hola, hermano! ¿Tuviste suerte? Ah, ni señal de ellos. No sé, parece que desapareció toda la manada. Necesitamos otros 30 para el fin de semana. No creo que los tengamos. Bueno, ¿sabes una cosa? Ya no te preocupes por los caballos. Tienes cosas más serias en que pensar. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Aprender a servir el té para la joven y su mamá. No me digas que llegaron. No. Voy a entrar a ensayar otra vez con Hop Sing. Oye, Joe, sería bueno que usaras la bañera. ¿Bañera? ¿Qué es ser bañera? Bañera. Verás, una bañera es uno de los grandes beneficios de la civilización. Es más, también tú necesitas una ahora. Te encargo los caballos, vamos. Desvístete, iré por una toalla.
Tatum, el agua es para ti, no para la ropa. ¿Para Tatum? Seguro. Agua caliente para cocinar y matar bichos. Sí, creo que esa es la idea. ¿Os estás allá arriba? Sí, bajo enseguida, papá. Ahora métete y báñate bien. No te va a matar, te lo prometo. Yo también lo he hecho una o dos veces. Vas a necesitar esto. En cuanto termines, baja. Tenemos visita. No, gracias. ¿Señor Cartwright? Sí, gracias, Hobson. Bueno, aunque estoy segura de que aquí en el oeste todo es más informal, sin embargo, insisto en conocer a las familias de los jóvenes que conocen a mi hija. Es muy sensata. Y debo decir que creo que Joseph tiene una familia muy hermosa. Gracias. Oh, mi otro hijo, Hoss. Hoss, te presento a la señora Flanner y a su hija Julie. Encantada. Mucho gusto, señora. Es un placer, Julie. Gracias. Perdonen mi apariencia, pero trabajé todo el día. No tiene nada de malo el trabajo honrado, señor Cartwright. No, señora, y me da mucho apetito. ¿Quiere un poco más de té, señora Flanner? Oh, no, no, gracias. Tatu ya está limpio. Tatu, fuera de aquí. Llévalo arriba. ¿Vos decir que yo... que yo bajara cuando terminar? Vete, Hoss. Dejarme solo. Oh, vamos, Tatu. No lo hiciste por maldad. No lo pensaste todo. Además, me pareció bastante gracioso. Debiste ver la expresión de la señora. Todo reírse de Tatu. También tú. Oye, también se han reído de mí algunas veces. No lo tomes tan en serio. Yo odiará a Tatu. No sucederá tal cosa. ¿Sabes algo? Están tomando caballos en el corral. Ven conmigo. Quiero que veas cuánto te odia. Vamos. Ese caballo tiene mucha fuerza, señor. Sí, es muy fuerte. ¿Crees que puedas domarlo para mañana? Nos faltan 20 cabezas, no será falta. No para mañana. Para hoy. Bueno, inténtalo. Voy a regresar a trabajar. No, espera, quiero ver esto. Thank you.
Hola, Tatú. Casi no te reconocí con la ropa puesta. Yo querer decirte que... Olvídalo. De verdad, olvida lo que pasó. Julie y yo nos volveremos a ver. ¿Estás seguro? No estoy seguro, pero no quiero que te preocupes y yo tampoco. Es un caballo del diablo. Tú lo dijiste, es un caballo fuerte. Volveré a intentarlo mañana, señor. ¿Qué? Dejarme montarlo. Tatú, ya sufriste un accidente. Por favor, ser trabajo para un hombre. Tatú lo intentará. Adelante, deje que lo haga. Bueno, pero ten cuidado. Tú puedes. Joe, vámonos. Nos está vemos. Bien, papá. Adiós, papá. Cuídate. Vos, no te recargues mucho en la cerca. He visto al indio que pudo domar a un animal salvaje, como si le pusiera un hechizo. Deja que se vaya, Martínez. El caballo sabía que el indio era tan salvaje como él. Bueno, es que estaba listo para volver y no hay otra respuesta. Sí, supongo que sí. Pero por un momento pensé que sí quería aprender. Debe ser difícil olvidar los hábitos e instintos de toda una vida. Sí, supongo que sí. Señor Cartwright, señor Cartwright, no lo van a creer. ¿Qué? No lo van a creer. Ya, calma, tranquilo. ¿Creer qué cosa? Tatú, acaba de llegar y trajo una manada de caballos con él. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Llévenlos a esta sección! ¿Qué te parece, papá? Oh, vaya, miren qué hermosura. ¿Ser suficiente para su contrato? ¿Suficientes? ¡Tatú! Pero, Tatú, ¿cómo conseguiste tú solo tantos caballos? Yo ser el mejor cazador. Tatú saber que este ser un caballo guía. La manada seguirlo. Pues vaya si lo hizo. Ahora puedo cumplir con el contrato. Muchachos tienen mucho trabajo por delante. Así parece. Así que adelante. Tatú, debes tener mucho apetito. Hop Sing puede servirle. Sí, señor Catray. Ser yo, el indio, el salvaje, el lobo, el que trae caballos. Te llamé lobo.
Debí llamarte estúpido. O traidor a tu propia raza. ¿Traidor? ¿Llamar a Tatú traidor, estúpido? Esos caballos que trajiste con tanto orgullo, ¿sabes a dónde van? Van a los fuertes, a los de espada larga, al ejército, al enemigo de tu pueblo. No es cierto. No es cierto. ¿Eso crees? ¿Por qué no se lo preguntas a los Cartwright? ¿Hm? Bueno. Cazador orgulloso. Hey, ¿qué se siente poner armas nuevas en manos de los blancos, eh? Con esos caballos, podrá cazar probablemente a tu propia tribu, ¿no? Bueno, caballo, veremos si eres más fuerte que Martínez. Ser un ladrón. Asqueroso come perros, me estás llamando ladrón. Eres un verdadero hijo de tu padre. Un perro que vendió a su pueblo a los soldados blancos. Tú morir por esas palabras. ¿Qué sucede aquí? Decir cosas horribles de mi padre. Les dije que era un salvaje. Una bestia salvaje. Baja ese cuchillo. Tú, baja el cuchillo. Bájalo. Joe Martínez, regresa a la casa de la granja. Tú, quiero que entres a la casa. Tenemos que hablar seriamente. Hoss, tú acompáñalo. ¿Yo hacer mal? Vamos. En mi tribu, el que entra solo con los caballos es un ladrón. Ya no estás con tu tribu. Tatú, queremos ayudarte, pero no podemos hacer mucho.
Hay una escuela en Santa Fe. Y pensamos que debes ir ahí. ¿Como un niño? Yo querer aprender. Lo hemos discutido y sentimos que es algo bueno, pero tú debes decidir. Pero, Santa Fe, yo no pensar abandonarlos. No pensar ir a otro lugar extraño para mí. Jos, ¿tú desear que vaya a Santa Fe? Bueno, no es que desee que vayas, Tatú. Solo que ahí puedes aprender más. Pueden enseñarte mejor que nosotros. Esa escuela de Santa Fe es una de las mejores. Tatú, tal vez puedas aprender algo para tu tribu. Tal vez puedas aprender a cosechar cosas y enseñarles a ellos cómo conseguir carne y poder tenerla siempre en la mesa. No. Mi pueblo dejarme para que muriera. Yo cerrar mis ojos como indio y volver a nacer. El doctor darme una nueva vida. Yo ir a su escuela, señor. En la mañana, tú y yo podremos ir a Virginia City y te compraré ropa nueva. Yo cortarme el cabello. Está bien un corte. ¿Qué tal quedó, eh? ¿Te gusta? Ser más fresco. Te acostumbrarás. Toma, Paul. Gracias. Es un placer, gracias. Te compraré uno más pequeño, Tatú. Vámonos. No te ofendas por esos sujetos, no lo hacen por maldad. Iré a comprar unas cosas para papá. Espérame en la tienda de joyas, compraremos otro sombrero. Sí. Vamos, Pete, queremos ver un gran baile de guerra indio. ¡Anda, Pete! ¡Baile! ¡Queremos verte! Muévete. ¡Vamos! Yo bailo. Sí, gran baile que hacería Búfalo. ¡Gran cazador! ¡Yo, un gran cazador! ¡Yay! Gran cazador. Pete, gran guerrero. Oye, muchacho, déjalo en paz. Vamos, Pete, muéstranos cómo bailas. ¡Hey, cuidado! Hombres blancos. Ser salvajes. El indio no reírse de los ancianos, no reírse de la forma de ser de otros. No me agrada lo que hacen. Un momento. Basta, basta. Ya cálmense.
Jake, tú y Oti, ¿no tienen nada que hacer? ¡Qué vergüenza! Ustedes dos, largo. ¡Vamos, largo de aquí! A tú. En tanto estés ahí parado con ese cuchillo, no eres diferente a los demás. Ser gran guerrero. Yo ser un idiota. Pero en el rostro de ese anciano yo... ver a mis ancestros. Sí, quisiera decir que sé lo que sentiste. Pero no puedo decirlo. Soy un blanco. Mira... papá hizo una reunión, una fiesta que arregló. Se supone que es una sorpresa, una fiesta de despedida para ti. Cuando entres, actúa como sorprendido. No digas que te lo dije, ¿me oyes? No decir nada. Sorpréndete. Vaya, con que ahora eres un hombre blanco, ¿eh? ¿No quieres disfrutar de tu propia fiesta? Va a hacer calor adentro. Sí, es cierto. Papá ama su chimenea. La enciende los 12 meses del año. Tengo sed. ¿Quieren algo de tomar? Me encantaría. Gracias. ¿Tú quieres algo? No, gracias. ¿Seguro? Espera aquí. Vuelvo enseguida, ¿eh? ¿No es una noche preciosa? Mañana hará frío. En las montañas. Te deseo suerte en Santa Fe. Gracias. Me parece magnífico que los Cartwright te envíen a la escuela para que sea civilizado. Oh, cielos. No fue mi intención ofenderlo. No importa. Yo saber lo que decir. Hola, señor Cartwright. Es una increíble fiesta. ¿Quieres? Sí. Toma. Sí. Tú también, amigo mío. Perteneces a las montañas y a las praderas. Tú dijiste que el mundo indio se estaba muriendo. No poder sacarlo de mi mente. ¿Comprender eso? Sí, creo que sí. Pensar, a tú querer ir a la escuela de blancos en Santa Fe. Pero después pensar,
ya tener escuela aquí en La Ponderosa. Haber aprendido muchas cosas que no saber antes. Aprender que el amor es mejor que el odio. La comprensión es más fuerte que un cuchillo. Y la amistad es más sabia que la guerra. Tal vez yo poder enseñar esto a mi pueblo. Sí, yo... A tú, te diré... El mejor maestro del mundo es tu corazón. Buen viaje, hermano. No, señor. Uno de los hombres lo vio al amanecer. Iba a toda velocidad hacia el acantilado Busing al norte. Ah, bueno. Se fue en otra ocasión. Tal vez vuelva a casa en esta ocasión. No, señor. No volverá. Cierto, papá. No va a volver. Era un animal. Como le dije, un ladrón. Se llevó el caballo, su hospitalidad, y no dejó nada a cambio. Le regalé el caballo, se lo podía llevar. Y nos dejó todo lo que pudo. Lo único que tenía, esto.